Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Una semana más de vivir en Ciudad de México, una semana más de video. ¡Ya era hora! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien. Yo aquí ya estoy en mi depa. ¡Qué felicidad! Mudado ya, por suerte. Como verán, está todo blanco acá, no sé qué poner de fondo. Díganme qué cosas podría agregar. El micrófono no sé dónde ponerlo, me está tapando la cara de Jack. Porque como este video va a hablar de una canción de Disney, dije, remera de algo de Disney, pero me lo está tapando. Porque no sé dónde poner el mic. Y la perra seguía y seguía. Porque el escritor es como muy alto y se ve. Así que yo necesito que ustedes me den cualquier tipo de tip que me pueda servir. Algo también de Disney. Miren este castillo de las princesas. Pero lo tengo acá, no se ve. Él lo ponía ahí para que se viera. Tírenme ideas de cosas para hacer mi spot. Ok. Antes de empezar con el video, saben que tienen que ponerse un stop y hacerse su juego del momento de la semana, que en mi caso es café de mi Nespresso Virtuo del Amor, de chocolate blanco frío con leche de almendras. Nespresso, escríbeme en mis redes sociales o lavado, ok. Y hacemos canjes. Yo voy a ser el mejor embajador de café del mundo. Tomo 2-3 cafés por día, me encanta. Yo creo que soy tu mejor opción. Pues, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Ustedes también síganme y escríbanme en mis redes. ¿Ustedes qué están tomando? Whiskycito, fernecito, mate, té, café, chocolate. ¿De qué no me dejen ahí en los comentarios cuál es su juego del moment de la semana? Que es como este momento en el que estamos compartiendo de este lado y del otro. Vamos a hacer el video de esta semana. Voy a reaccionar a Caro Heredia en la academia cantando Un Mundo Ideal. La gala del día de ayer fue de Disney. ¿Qué mayor fan de Disney aquí que yo? Y que puedo hablar de esto. Para que la gente que no sabe que recién se une, yo también soy actor, director, docente de teatro de texto y teatro musical. O sea que entiendo del tema, no es que solamente hablo porque me encanta hablar. Porque con varios ahí en TikTok me peleo porque... Ay, los fans de Isabeli no paran. Les encanta tirar hate ahí en todos los videos de Caro. Eso es una falta de respeto. Cuando comentan mis videos, yo me pongo a discutir. ¿Por qué anda a tirarle amor a tu favorito en los videos de tu favorito? No vengas a tirar hate a otro video. Me parece como lo más inteligente. Me encanta que usan cosas que nada tienen que ver con nada. Y se nota que solamente lo ponen porque son fanáticos ciegos y no son coherentes. Porque, a ver, si hay algo que de lo que yo estoy viendo en la reacción que no me gusta o que está raro, lo voy a decir. No voy a mentir para convivir, porque no gano nada. Yo reacciono mucho a Dana, que la amo, y en los momentos que ha desafinado o que usa mucho la base o que se pone a bailar a full, no lo digo. Entonces, paren un poquito. Y ya está. Ya me puse los auriculares, así que sin más preámbulos, vamos a ir a la reacción. Ya me encantó que no haya estado en escena, porque nos podemos disfrutar de este balcón de Aladdin. Me encantó que le hayan dado esta canción. No tanto. Hubiese preferido que le den Mi Reflejo de Mulan, Parte del de Sirenita, Libre Soy o Finalmente Como Nunca de Frozen. Cierto es. Digo, es una canción rara para cantar solista porque es un dúo. Ya vamos a ver igual lo que pasa. Quería comunicar mi descontento. Pero como digo, queda súper lindo este balcón. Su vestuario combina muy bien. A nivel estético, ya desde el inicio está como muy lindo. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. ¿Qué me gusta hasta ahora? Primero, ya estamos viendo en su mirada lo que ella va contando. A nivel actoral, más allá de qué tipo de código actoral estés haciendo, qué canción estés interpretando, si es teatro musical, si es Disney, si es una canción popera, rockera, es súper importante transmitir. ¿De qué manera logramos que eso pase? Con las imágenes. Bien pensado, Woody. Esto es algo ya mucho más actoral. Con las imágenes que nosotros vamos generando para que nuestra actuación se vea verdadera. Y hasta ahora que le hicieron este primer plano, eso se ve. Empezó súper suave. Acá te está demostrando que ella puede hacer una voz suavecita. No llega a escucharse nasal, pero sí está colocada como en esta parte. ¿Es bueno? No. ¿Es malo? No. Es una decisión. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. ¿Vieron qué lindo soñar? Su mano va coherente con su voz. No se nota como coreografiado. Se nota súper natural. Siguen en este mood chiquito, lo cual me encanta porque es el inicio. Si nosotros en el inicio ya queremos empezar a meter un montón de cosas, después para sorprender más adelante, tenemos que traer como un tigre que salte en una bola de fuego. Así que esto me parece que está bien. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Qué lindo ese maravillosas. Claro, preciso. Hasta ahora la afinación viene hermosamente bien. ¡Sabela! Hay un tema con la respiración que se la estoy escuchando bastante. Yo no sé si es por ella o pedido de los profesores. Yo respiro con la respiración costo diafragmática, que es la ideal. Lo ideal es que no se escuche. No sé. Yo te quiero mostrar. No. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Y yo respiré. O sea, no es que esté cantando mal, está respirando. En teatro musical, la respiración no se debe escuchar. Aparte, los micrófonos estos son más malditos que estos porque se escuchan más aún. O sea, me parecería raro que en sus obras donde ella trabajó no le dijeran, che, tu respiración. Entonces yo no sé si es en base a cosas que le están haciendo trabajar en la academia que le pidan que respire así. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Lo sabremos cuando ella salga, quizás si le hacen la pregunta. Con la magia de mi alfombra,
Qué lindo, qué lindo. De nuevo, elección llevarlo a la nariz. Un mundo ideal. Podría haber sido un mundo ideal. O un mundo ideal. Elecciones. No está ni bien ni mal. Son distintas colocaciones. La primera lo hice más a la nariz. La segunda lo hice adelante, pero más general. Y la tercera lo hice más con la voz más cubierta hacia el velo del paladar. Obviamente acá ella no decide mucho. Son los profesores los que le ponen cómo hacerlo. Eso está claro. Todo está sonando muy lindo. Está transmitiendo ella un montón. Si hay algo en las molduras de las vocales, yo hay algunas que las haría diferentes, por ejemplo. Pero insisto, no están mal. Es para que se escuche más la diferencia. Con mi alfombra. Entonces yo ahí hago oh, ah, para que no quede abierto todo el tiempo. Insisto, son decisiones y elecciones. Como yo, para yo contarle también a ustedes otras opciones o posibilidades que hay. Será fantástico. ¿Vieron ese dónde ir? Fueron súper claras las tres vocales diferentes. Ahí yo me encanta. Ahí yo digo sí. Porque bueno, es como lo haría yo, insisto. Pero es porque lo que pienso yo es lo que está bien, no. Pero está colocando las notas precisas. Muy lindo. Aquellos que se aman. Aquellos que acompaña. Su cuerpo viene súper natural. No hay ni sobreactuación. Está dando a nivel de interpretación algo súper lindo. Súper princesa. Su voz concuerda con su cuerpo y con su interpretación. Está todo armonioso. ¡Ah! Mundo ideal. ¿Vieron qué lindo es un mundo ideal? Amplio. Su voz corre. No hay tensión. Por eso cuando dicen que ella grita, yo no los entiendo. La envidia es muy fuerte. Está todo súper controlado. Ahora cómo está conectando con él, cómo lo está buscando con la mirada, cómo se puso cuando lo vio a él aparecer. El diablo está en los detalles. Esas cosas suman. ¿Dónde ya fiel subí? Ahí estuvo raro. Claridad. No es desafinado. No se le cruzó un gallo. Es mínimo. Yo como soy un insoportable de exigente, lo escucho y me doy cuenta. Eso es cuando ella hizo el cambio de voz. Que no le pasa nunca. Sea lo que tiene. Un manejo de su instrumento vocal y de su registro impecable. Los cambios de colocaciones son re imperceptibles. Pero acá se escuchó. Eso no es desafinada. ¿Qué? ¿Vieron esa escalera que fue haciendo mientras fue avanzando? Esas cosas no están bien. O sea, yo digo, es lindo de ver. Sí, avanzó rápido. Bajó escalones, lo agarró de la mano mientras venía cantando. Sí, le salió bien, sí. Pero ¿qué pasa si le pasaba mal? ¿Cómo en Sobreviviré? Cuando el puestista de Titán le hizo hacer Sobreviviré, que la hizo girar. Por eso ella se le descolocó la voz. Entonces, yo siento que con ella hacen ciertas cosas porque saben que lo puede hacer. Pero no significa que lo estén poniendo en riesgo. Pero salió muy bien. No hubo descolocación. Aparte, ¿cómo colocó el fabulosa visión? No se cansó. Vino. ¡Pum! Coloca la voz adelante, precisa. Jazz Queen. Maravilloso. Sentimiento vivi. Baja y sube y vuela. Celestial región. Esta chica es increíble. Su movimiento, su gestualidad, la voz intacta. Entonces, digo, ¿no es medio molesto decir respira mucho cuando todo lo que está haciendo la mayoría de la academia no lo puede hacer? No estoy tirando hate, estoy diciendo la verdad. La mayoría de la apuesta que le dieron a Caro ahora, ayer no lo hubiesen podido hacer porque hacen dos pies y se empiezan a bofear. Y hay varios y varias. No voy a decir nombres porque no me interesa. Entonces, ¿es necesario? Es necesario. Hermoso lo que están haciendo los dos juntos. Aparte la conexión que generaron cuando se mueven juntos. ¡Uf! Esa colocación que hace adelante con este belting sano que ella tiene. Y a esto la gente le llama gritar. No es grito. Es una herramienta vocal que está usando. Gracias. Y es hermoso. Aparte está haciendo un dúo. Tampoco tiene tanto tiempo de respirar. Porque se habla y se contesta sola. Si bien hay un chico que está ahí como cantando de fondo que le pusieron, lo mismo está haciendo casi todo ella sola. Esto para mí es un punto a favor y demás. Porque no es lo mismo cantar una canción de solo que hacer un dúo y cantar ambas partes. Discúlpenme. ¿Qué? Ese cambio a voz pasada que hizo, qué lindo. ¿Vieron que acá que hizo cambio de colocación? Tuvo cosas en pecho, cosas en la máscara y cosas en cabeza. Nada se les descolocó. Impecable, preciso, técnica vocal. Aparte se está moviendo, su corporalidad más su interpretación. Nada.
Por eso, sigan criticando mientras ella hace este camino increíble y demuestra lo talentosa que es y el arte que hace. Es obvio. Porque hay algunos que, basta, no voy a seguir hablando. Me voy a enfocar en lo bien de lo que está haciendo Caro. ¿Vieron lo difícil que es eso? Porque ahí se responde y autorresponde. No tuvo nada casi para respirar. Esa es la dificultad cuando te toca cantar una canción que es para dúo vos sola. Es una dificultad más, les guste o no les guste. Hay que seguir sin fin, hasta tu fin. Súper dulce, esa voz pasada. Ella acá está demostrando por qué se merece estar a donde está. Está demostrando todo lo que sabe hacer. Me encanta. En un mundo ideal, tú y yo. Chiquito, en pecho con una voz piano. ¿Qué es ese melisma? ¿Qué? Hermoso aparte. Es algo nuevo que no está en la versión original. Entonces es algo que sorprende. Es algo que es lindo de escuchar. Mientras va caminando hacia atrás. Eso no es menor. Y lo voy a seguir diciendo. Me encanta. Aplausos por demás. ¿Vieron eso? ¡Qué lindo! ¡Que compartir! El vibrato al final. Súper lindo ese vibrato delicado mientras va subiendo las escaleras. Como que se une el vibrato más la subida. Eso está muy bien a nivel puesta. Está haciendo obviamente la voz de arriba. No, 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 no. ¡Belleza! Toda esta parte. La dulzura hecha persona y aparte cómo lo mira y lo que transmite es hermoso. En todos los aspectos. Técnicamente, en nivel de interpretación, todo. Increíble. Digan lo que digan, lloren, no lloren. Fue una de las mejores de anoche. Y por bastante distancia. Se le está tirando mucho hate porque es increíble en lo que hace. Porque es buena. Es una persona que es sincera en el sentido de sí, soy genial en lo que hago. Y a la gente eso le molesta porque eso hace que el que lo ve reciba sus inseguridades propias. Cuando en realidad está perfecto que ya lo sepa. Porque como artista tenés que saber en qué sos bueno. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué tenés que mejorar? Creo que me dejen ustedes en los comentarios qué les pareció, qué creen. ¿Piensan igual que yo o no? Para que podamos intercambiar ahí las opiniones. La verdad es que a mí me encantó. Creo que, repito, fue una de las mejores de anoche. Prisa me sorprendió mucho para bien. Julio me hizo emocionar un montón. Pero la canción era quizás un poco más simple. Isabel no se puede negar que canta bien, pero a mí no me genera nada. Es como que siento que le falta verdad. Es algo mío. Yo soy la jurado. Si no me gustó, no me gustó. Me parece que Caro fue como sí, sí, sí. Por eso me enoja que ahora en una semifinal no le den una canción de este estilo y le den Solo se vive una vez de Mónica Naranjo. No, dale algo teatral. Pero bueno, es lo que le tocó. Espero que lo defienda bien y veremos el domingo cómo le va. Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Quiero que me dejen todos los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Todo. Así podemos intercambiar opiniones en los comentarios. Saben que claramente tienen que seguirme en todas mis redes sociales, que aparezco como Joel Abad, ¿ok? Y también claramente suscribirse, dejar un comentario, un me gusta, un corazón y todo lo que les pido siempre, que ayuda un montón. Que tengan una hermosa semana. Pásenlo bien. Disfruten. Hagan lo que aman, que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene.